tu meta en la negociación no sea ambiciosa, vas a obtener resultados mediocres. Sos débil en tu preparación, vas a ser débil en tus resultados. Muchas veces por la falta, esa falta de buena preparación, esa falta de entender lo que tenemos que hacer, de cómo establecer nuestros objetivos, te va a perjudicar. Quiero darte tres preguntas para desafiarte, para ayudarte a que pienses. Y esto te va a ayudar muchísimo. Primero, ¿cuál es el punto de aspiración de la negociación? Esa mesa ambiciosa. Tengo que establecer una mesa ambiciosa. Pero no escandalosa. No escandalosa. Sino lo que a mí realmente me gustaría alcanzar. Yo puedo pensar que no lo puedo alcanzar. Puedo saber, pero no te olvides nunca que tienes que empezar ahí. Porque por lo menos vas a saber y empezar a conocer tus limitaciones, que eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que saber conocer las limitaciones para saber qué necesito. Una habilidad nueva, qué necesito, recursos nuevos, qué necesito, apoyo de mi familia. Por lo menos entender hacia dónde voy. Yo es la aspiración de la negociación. Quiero buscarla y te invito a que cuando hagas esta hoja, la hoja que te estaba mostrando, cuando llenes esta hoja, bájala acá, te va a servir muchísimo. Cuando llenes esta hoja, quiero que pienses en eso. El punto 2, que siempre invito a mis clientes, decimos, bueno, ¿y a quién hay que, quiénes son los que hay que involucrar? ¿Quiénes son esos terceros que hay que involucrar? Hay que involucrar a un agente, hay que involucrar a un abogado, hay que involucrar a un mediador, hay que involucrar a un intérprete, hay que involucrar a un contador. ¿Quiénes son? Hay que involucrar al banco. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué? Porque estratégicamente quiero que vos pienses y que vos utilices esa gente a tu favor. ¿Me escuchaste bien? Estratégicamente vos vas a pensar quiénes son. Es el abogado, es el contador, esto. Entonces cuando estás organizando, cuando estás trabajando, cuando te estás comunicando por email, te estás comunicando por teléfono, por texto, vas a empezar a ver, vas a empezar a sembrar semillas que te faciliten a vos introducir al abogado, a vos introducir al mediador, a vos introducir al intérprete, introducir otras personas, el contador, que te ayuden a que la negociación esté en tu éxito. Vamos a la tercera pregunta. Estamos, por ejemplo, yo estoy en un espejo. Yo practico lo que vamos a ir, lo que vamos a decir. Practico eso y siempre, y se lo hago practicar a todos mis clientes. Y si me contratas, si me necesitas como coach, eso lo vamos a trabajar juntos. Yo te voy a preguntar, yo te voy a hacer que vos me comuniques a mí. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿has practicado la comunicación de tu mensaje? ¿Te has escuchado ese mensaje, cómo suena? ¿No es cierto? ¿Cómo es probable que el otro responda cuando lo escuche? Porque muchas veces nosotros la arruinamos porque el mensaje no es claro. A veces el mensaje no es ni lo que yo quiero dar en el mensaje, ¿no? Y necesitamos trabajar un buen mensaje. Necesitamos ver un buen mensaje. Muchas veces actuamos sin darnos cuenta en lo que realmente nos corresponde a nosotros. Por eso quiero invitarte, quiero ayudarte con tres preguntas. Estas tres preguntas quiero llevarte a que veas que si no solucionas este tema de tener ambición, de estudiar cómo va a ser tu agenda, de ver dónde, de analizar bien tu banda y por qué, tres preguntas que no están acá, no están en esto, pero yo creo que empieces a trabajar en eso. Una de las preguntas es, ¿hasta qué punto estaremos, ¿no? ¿Hasta qué punto estaremos, ¿cierto? Electrónicamente, con email, van y vienen. ¿Hasta qué punto estamos preparados? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener una conferencia, una teleconferencia? Fundamentalmente, hoy. ¿Cuáles son los pros y los contras de estar enviando tantos documentos por email? Y no decir, bueno, esto sí, pero lo demás lo vamos a tener que charlar en persona. Cuidado. La segunda pregunta es, ¿dónde y cuándo vamos a negociar? Cuidado. ¿Dónde y cuándo vamos a negociar? Es clave. Es clave. Yo quiero que vos te las preguntes ahora cuando estás armando tus hojas. Y, pero ¿dónde? ¿Dónde voy a hacer la negociación? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces empiezo a estudiar a quiénes tengo que involucrar, qué otra información necesito,
qué tipo de email, de conexiones, a dónde vamos a estar. Nos conviene más en nuestra oficina, me conviene ir a inspeccionar, ir a ver otras cosas. Y la tercera pregunta es sobre el BANDA. Sobre el BANDA. ¿Por qué? Porque el BANDA, en términos de tu voluntad, quiere hacer un trato contigo. ¿Qué significa su BANDA? El BANDA de la contraparte, ¿no? ¿Qué significa para él? Yo tengo que analizar, ¿quién tiene más poder para alejarse? ¿No te lo has preguntado eso? ¿Es más poder para decir, no, no hagamos esto? Y me puedo alejar de eso. ¿O cuál es, no es cierto, cuál es la voluntad de ellos para hacer el trato contigo? ¿Me conviene el BANDA? ¿Les conviene a ellos el BANDA? El BANDA es un elemento que yo quiero que te prepares muy bien. Y está acá la pregunta 6. Identificar posibles alternativas. ¿Cierto? Que te prepares, que lo analices para que te ayude a crecer, para que te ayude a entender cómo podés obtener los mejores resultados para tu empresa, los mejores resultados para tu familia, los mejores resultados para ti. No te olvides nunca de mirar acá videos sobre la empática historia persuasiva para que entiendas y se te haga muy fácil estos 7 pasos. La persona que se prepara no falla. A lo mejor no obtenga los resultados, pero no lo obtengo porque sé por qué no. Y entiendo y me preparo, estoy preparado para negociar otra cosa, para ir a otra negociación, para entender otro.